Centenares de militantes sandinistas celebraron este 27 de diciembre el 48 aniversario del asalto a la casa de Chema Castillo, en el que los miembros del comando Juan José Quesada logró en Managua la liberación del ahora presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y otros guerrilleros prisioneros por la dictadura somocista en 1974. Pero hoy celebramos la liberación de nuestro comandante Daniel de Juventud Sandinista, ¿verdad? Porque él es uno de los que estaba detenido ahí, ¿verdad? Y hoy le decimos al comandante presente, hoy estamos aquí, hoy le vamos a cumplir ya 16 años de estar en el gobierno sandinista, demostrando el comandante que es el pueblo presidente, ¿verdad? Hoy estamos celebrando y estamos en alegría, hoy está el sector transporte aquí, diciéndole al comandante presente. Históricamente, este acto es considerado como una potente inyección de fuerza patriótica para el pueblo que se enfrentaba a la crueldad somocista y representa en la actualidad el mismo sentir. Bueno, ahí se empezó el fin de la etapa de acumulación de fuerzas en silencio para iniciar la ofensiva que después el Frente Sandinista continuó en los años 75, 76, hasta el triunfo de la revolución en 1979. Un hecho histórico que aquí estamos conmemorando para continuar impulsando las acciones que necesita nuestra revolución para continuar fortaleciendo nuestro modelo. Para la juventud sandinista es una de las gestas más significativas que aviva el corazón de la familia revolucionaria de Nicaragua. En la actualidad nos hace saber de que los jóvenes de aquel entonces también tenían ese compromiso arraigado de patriotismo por defender a nuestra patria, de birros que la estaban vendiendo, de birros vendepatrias, de que no tenían ni una pizca de soberanía en su ser. Y aquí está la juventud sandinista también dispuesta a defender esa soberanía con cada uno de los programas que tiene nuestro gobierno, con cada uno de los programas también inspirados por nuestro comandante Daniel Ortega y nuestra compañera Rosario Murillo. Con imágenes de Ernesto Rizzo para Crónica TN8, Iliana Vázquez.